Nirekin dira Jon Darpón, osasun sailburua, Txaro Beobide, Kaialineko presidentea, eta Arrate Plazaola onkologikoko... No, María Jemiz, estaba enferma. Ay, barkate. Estaba enferma, Arrate. María Je, abizena, barkate? María Jemitxelena. Michelena, bai. Onkologikoko medikua hori bai, ez? Bai, arduraduna. Bai, 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 oso, no. Mila esker denei etortzagatik. Dakizuen bezala, Kaialin, Bularreko eta ginekologiako minbizia duten emakumeen elkartea da, eta jakingo duzuen moduan baitare, ostegunean hilak 19 Bularreko minbiziaren aurkako mundu eguna da, hori dela eta Kataliniek egitarau bat prestatu du aste honetarako, eta horren berri emango digu Txaro Beobidek berak. Asimismo, el consejero de Salud, Jon Darpón, nos dará a conocer datos sobre la enfermedad a nivel de Euskadi y María Jesús Michelena nos dará a conocer los datos, hará lo propio a nivel de Gipuzkoa. Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dut, atzo Donostian egindako lasterketa solidarioa zeren sekulako arrakasta izan zuen, 2600 partaiderekin, 5,5 kilometro egiten, eta gainea esan behar dut, ba, giro apartan egon ginela, ez? Horren arira, azpimarratu nahi dut, Kataliniek egiten duena. Sensibilizazio lan handia, gaixotasun hori gizarteratzen. Emozioak bideratzen laguntzeko terapietan, Bularreko minbizia duela jakin berri duen emakumeari eta haren familiari babesa ematen. Quiero subrayar, por tanto, la gran labor que desarrolla la Asociación Kaialin, llevando a cabo algo que para nosotros, para la Diputación Foral de Gipuzkoa, es muy importante, que son las campañas de información y sensibilización, las terapias que ayudan a gestionar mejor las emociones, esto que es tan importante, ¿no? El apoyo a las mujeres recién diagnosticadas de cáncer de mama y, por supuesto, también muy necesario el apoyo a sus familiares. Kaialinekoak dagoeneko 700 bazkide dituzte eta bi helburu nagusi ditu. Batetik, Bularreko minbizia duen emakumearen bizi kalitatea hobetzea eta bestetik gaixotasunaren ikuspegi baikorrago bat ematea. Kaialin cuenta ya con más de 700 socias y bueno, tiene dos objetivos prioritarios a la hora de trabajar, ¿no? Ofrecer, por un lado, una visión más positiva de lo que es la enfermedad. Esto es algo que cuando hablas con ellas una y otra vez refuerzan la idea, ¿no? Y por otro lado también, cómo no, mejorar la calidad de vida de las afectadas. Y igual ahora le pasaría la palabra a Txaro para... Sí. Has dicho casi todo lo que yo podría decir. No, seguro que lo que iba yo a decir. Efectivamente, pretendemos ser un soporte a las mujeres en el tránsito de la enfermedad. Y creo que lo logramos. Y creo que una vez de que participa con nosotros, las mujeres se sienten más animadas, más liberadas las mujeres y las familias también. Nuestra atención inicia desde el principio... Primero en el Hospital Donostia con las profesionales que son asistentes sociales y psicólogas. Y después en la asociación se hacen grupos de voluntariado, de ayudas, siempre canalizados por la psicóloga, donde esas mujeres hablan unas con otras y dicen, ay, y está pasado lo que yo he pasado y está así. Oye, y se sienten con eso muy animadas. Es un refuerzo porque, a ver... Antes el cáncer tenía las connotaciones que tenía. El cáncer antes se asociaba, casi nos teníamos que morir una vez de pasar un cáncer. Ahora ya eso no podemos hablar. Y esas mujeres, cuando ven a otras que han pasado por su misma situación y están relucientes, porque todos relucimos, no sé qué más. Has visto la foto, ¿eh? Todas chicas estas son estupendas y todas además, una vez de que participan con nosotras, parece que hasta mejoran en todos los aspectos. Por lo tanto, creo que somos útiles. Y luego, por otro lado, lo que has dicho, Maite, que efectivamente nosotros colaboramos con el control poblacional, con el screening poblacional de cáncer de mama, y para eso vamos por todos los municipios donde va a actuar, donde van a recibir la llamada para que acudan a Osakidetza a hacerse una mamografía. Por lo tanto, hacemos una labor también
de educación sanitaria al mismo tiempo. Y bueno, yo creo que hacemos cositas que yo me siento que positivizamos en conjunto el tránsito del cáncer de mama, de la enfermedad del cáncer de mama. Creo que lo hacemos. Yo me siento satisfecha, no sé, igual alguna chulería aquí, pero me siento contenta. Haremos y seguiremos haciendo. Bueno, egunon denori, aste honetan ospatuko dugu bularreko minbizia egun mundiala. Eta horren buruz, prestatu dugu datu batzuk Euskadin eta Gipuzkoan nola agertzen da gaixotasun hau. Datu hobek azaldu dira azkeneko txostena osasun sailakoa ekainan 2017koa ateratzen da. Eta da minbizia Euskal Autonomian 2000-2005. Eta hor daude inzidentziako datuak Euskal Autonomia guztian eta ere bai Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Gutxi gora bera, Euskadi agertzen dira egunero, barkatu urtero, 1450 kasu berriak. Hortakoak gutxi gora bera 400 agertzen dira hemen Gipuzkoan. Ez daude esateko desberdintasunak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tartean. Gutxi gora bera datuak, inzidentziak oso berdinak dira. Bularreko minbizia da lehendabiziko emakumeen tartean, hemen eta mundu guztian, ja mundu guztian. Datuak ez dira asko aldatu azkeneko urtez. Gutxi gora bera, bai egia da gehiago eta gehiago bularreko minbizia agertzen dira. Eta dago estudio bat, 2000 aziden eta oain arte, bularreko minbizia haunditu da 1,5 urteero. Orduan, minbizia gehiago eta gehiago agertzen dira. Zergatik, bueno, alde batetik, badakigu emakumeak gehiago eta gehiago bizi dira, beste aldetik mamografiak ere bai gehiago eta gehiago erabiltzen dira, eta gero beste gauza, segurazki, egia da, gaixotasuna gehiago dago. Zergatik, bueno, batzutan ez dakigu zergatik. Beste aldetik, nahi dut esan, bularreko minbizia da gaixotasuna pronostikoa onakin. Gaur eta egun tratamenduak asko hobetu dutela, diagnostikoak ere bai, eta minbiziak denak ez dira berdinak. Bakoitza dauka bere izena eta bere abizena. Eta tratamentuak ere ez dira berdinak. Bakoitza dauka bere tratamentua. Decía que esta semana celebramos el Día Internacional del Cáncer de Mama, que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente que afecta a la mujer, no solamente en Euskadi, sino en la mayor parte del mundo, que su incidencia está aumentando de una manera lenta pero progresiva. En Euskadi cada año se diagnostican alrededor de 1.450 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales 400 más o menos aparecen en Gipuzkoa. No existen diferencias significativas en cuanto a la incidencia de cáncer en ninguno de los tres territorios, es muy parecida. También se está viendo que desde el año 2000, en el último informe del Departamento de Sanidad, que es el cáncer en la comunidad autónoma, en el periodo 2000-2015, el cáncer de mama está incrementando a razón de un 1,5% cada año. Esta tendencia ascendente puede ser debida al aumento de la esperanza de vida, sabemos que el cáncer es más frecuente en las personas de mayor edad, al incremento en el uso de la mamografía, que permite diagnosticar cada vez más casos de cáncer que, en principio, todavía no han dado síntomas, que aparecen en el transcurso de realizar una mamografía, y también porque verdaderamente es posible que esté aumentando la incidencia de cáncer de mama como consecuencia pues de estilos de vida, de obesidad, de ausencia de ejercicio físico, de tipos de dieta, factores reproductivos, hereditarios, etcétera, etcétera. Por otro lado, también sí que quiero comentar que el cáncer de mama es una enfermedad que tiene buen pronóstico. El cáncer de mama, cuando se diagnostica en estadios iniciales, y podemos decir que en Euskadi casi el 50% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en estadios 1 y 2, en parte gracias al programa de detección precoz, pues la supervivencia a los 10 años del diagnóstico está por encima del 90%, con lo cual es un tumor de buen pronóstico. Y luego también han mejorado muchísimo los tratamientos en los últimos años.
No todos los cánceres son iguales. Hoy en día se utiliza lo que se denomina la inmunohistoquímica, porque parece ser que la palabra cáncer es igual para todos y no. Cada cáncer tiene sus características, lo que decimos su nombre y apellidos. Tenemos, por un lado, los tipos histológicos, tenemos los receptores hormonales, la determinación de un gen que es el HER2, que permite hacer un tratamiento específico, los índices de proliferación. Esto hace que, cuando se diagnostica un cáncer de mama, haya que mirar muchas cosas, aparte del estado de la mujer, la edad, si es premenopáusica o es posmenopáusica, es decir, si tiene o no tiene reglas. Todas esas características nos van a ayudar a elegir el mejor tratamiento posible. Y también hoy en día los tratamientos, afortunadamente, tienen menos efectos secundarios porque se administran con unos protocolos que contrarrestan los efectos adversos en muchos casos, y creo que lo que es el panorama del tratamiento del cáncer en general y del cáncer de mama en particular en los últimos 15-20 años ha mejorado de una manera impresionante. Eso, vamos, seguro que todos vosotros conocéis en vuestro entorno personas que han tenido un cáncer y que están haciendo una vida completamente normal después de haber superado los tratamientos. Y paso la palabra a Jon Darpón. Bueno, egunon guztioi. Eskerrak eman nahi dizkiot Katxalin elkarteari beste urte batez prentxaurreko honetan parte hartzera gomidatzeagatik. Asko posten nau berriz ere eman egoteak. Aukera paragabea da gaurkoa, bularreko minbiziak osasunean eta gizartean duen garrantzia eta eragina ulertzeko. Benetan, eskertzen dizuet egin didazuen gonbita. Mi primer mensaje hoy es para mostrar públicamente un año más mi compromiso, el del conjunto de profesionales de Osakidetza y también el del Gobierno Vasco con todas las mujeres que sufren un cáncer de mama. Quisiera también mostrar mi reconocimiento a las asociaciones de mujeres afectadas de cáncer de mama, como Katxalin, también a la Asociación de Áraba y a la de Vizcaya, por el apoyo y consejo que brindan desde la experiencia personal de mujeres que han pasado y superado un proceso similar. Como ha explicado muy bien Charo, el acompañamiento y apoyo de las asociaciones es fundamental para que muchas mujeres afronten mejor esta enfermedad. Como ella ha dicho, positivizar el cáncer. No quisiera tampoco olvidarme de las familias y el entorno más cercano de las mujeres que sufren cáncer. Su labor en esos momentos tiene un valor incuestionable. Horregatik, eskerrik asko guztioi zuen lanagatik. Zuen lana benetan garrantzitsua da. Eskertzen dizuegu bihotz bihotzez. Pero en un día como hoy, además de mostrar el compromiso de Osakidetza y del Gobierno, quisiera también, por una parte, recordar especialmente la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y, por otra, lanzar un mensaje positivo de ánimo para las mujeres afectadas en Euskadi. Euskadin, Osakidetzaren bularreko minbizia goiz detektatzeko programak berdintasun baldintzetan lagundu du heriotza tasa murrizten eta minbiziaren eraginpean dauden emakumeen bizikalitatea hobetzen. Sorionez, gaur esan dezakegu bularreko minbiziaren biziraupena gero eta handiagoa dela eta gaizotasunak emakumeetan duen eragina gero eta txikiagoa ari dela izaten. Izan ere, tratamendu pertsonalizatuagoak izaten dituzte eraginkorragoak eta ez hain erasokorroak. Podemos decir que en Euskadi el programa de detección precoz del cáncer de mama, desde un modelo de atención integral y multidisciplinar, ha contribuido a disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas y, lo que es muy importante, en todos los grupos socioeconómicos. En un día como el de hoy es importante lanzar un mensaje de esperanza, resaltar, como ha dicho la doctora Michelena, que la supervivencia de las mujeres con cáncer de mama es cada vez mayor. Si miramos su evolución desde el año 2000, la supervivencia global de las mujeres con cáncer de mama ha pasado de un 83% entre los años 2000 y 2004 a un 86% en el periodo entre los años 2000 y 2012, y esperamos que los datos del registro de cáncer continúen mostrando este incremento en la tasa de supervivencia. La supervivencia, además, ha mejorado en todos los grupos de edad y de manera muy significativa
entre las mujeres de 50 a 69 años, donde ha mejorado 3,6 puntos. Precisamente la población diana del programa de detección precoz de cáncer de mama de Osakidetza. Asimismo, el impacto de la enfermedad en las mujeres es cada vez menor, ya que reciben tratamientos cada vez más personalizados, más efectivos y menos agresivos. Hoy, el 82,8% se beneficia de un tratamiento conservador de la mama. Para realizar esta labor, el programa cuenta repartidos por los tres territorios históricos con una unidad de gestión. Tenemos aquí a dos de los profesionales que lo llevan, 11 unidades de cribado, 7 unidades de valoración y 7 hospitales de referencia, cuyos comités multidisciplinares de mama, en sesiones clínicas semanales, establecen las pautas de diagnóstico y tratamiento, así como el seguimiento de las lesiones sospechosas. Todo esto liderado por un equipo de profesionales, radiólogos, oncólogos, cirujanos, técnicos de radiología y administrativos, dedicado a ofrecer el mejor servicio y una atención integral a todas las mujeres afectadas. Mi agradecimiento, pues, por su trabajo diario y su implicación. En los 22 años de actividad del programa, el programa ha realizado hasta junio de este año más de 2,3 millones de citas, más de 1,8 millones de mamografías y se han detectado 8.648 cánceres, la mayoría, como también se ha dicho, en estadios precoces. Era berean, Eusko Jaurlaritzaren eta Osasun Sailaren laguntzarekin eta konpromisoarekin programak laguntza baliabide berriak eta aurrerakuntza esan guratsuak sartu ditu prozesuaren fase guztietan. Bai, beheketan, bai, baiestapen diagnostikoko fasean eta tratamenduan. Hauetan, hobekuntza eta kalitate hobea nabariak dira. Gainera, Euskal Emakumeen parte hartzea programan altua dela kontuan hartuta 100%. Gaur egun, Euskadin bularreko minbizia nagusiki era goztiarren diagnostikatzen ari da. Ondorioz, aurretik esan bezala, biziraupena handiagoa da eta emakumeen bizikalitatea hobea. Igualmente, a lo largo del tiempo, el programa ha ido incorporando nuevos recursos asistenciales y ha realizado importantes avances en todas las fases del proceso, tanto del cribado como de las fases de confirmación diagnóstica y de tratamiento. Lo que unido a la alta participación de las mujeres vascas en el programa, que me gustaría resaltar, cerca del 80% de las mujeres citadas acuden a realizarse a las mamografías, lo que está permitiendo que hoy en día en Euskadi, mayoritariamente, el cáncer de mama se esté diagnosticando en un estadio precoz y, en consecuencia, también, como decíamos anteriormente, la supervivencia sea mayor y la calidad de vida de las mujeres mejor. Así, los llamados indicadores predictores del programa, como son la participación, la tasa de cánceres detectados y la tasa de cánceres en estadios iniciales de la enfermedad, mejoran los estándares de calidad de las guías europeas de cáncer de mama, lo que nos permite ser optimistas con el objetivo principal y último del programa, que no es otro que disminuir la mortalidad por cáncer de mama en Euskadi. Creemos, por tanto, como también ha dicho la doctora Michelena, que la tendencia es positiva, lo que no quita que el cáncer de mama, como saben, es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en Euskadi y es el que más fallecimientos produce por cáncer entre las mujeres. Ez dugu arreta gutxituko eta ez diogu aleginari utxiko. Bularreko minbizia goiz detektatzeko programaren alde egiten jarraituko dugu. Baita Osakidetzak gaur egun dituen programa guztien alde ere. Programetan berdintasun baldintzetan sartzea eta arreta integratua eta kalitatekoa jasotzea bermatuko dugu. Desde el Departamento de Salud y desde Osakidetza no vamos a bajar la guardia ni a escatimar esfuerzos. Vamos a seguir apostando por el programa de detección precoz del cáncer de mama, que en la actualidad tiene una población diana de 322.821 mujeres. El pasado año destinamos exclusivamente a la fase de cribado 5,4 millones de euros. Vamos a seguir trabajando en la prevención y en el diagnóstico.
Vamos a continuar con el modelo de atención multidisciplinar, avanzando en la línea de estrategias para personalizar cada vez más el cribado de cáncer de mama y especialmente estrategias aplicables a mujeres de riesgo moderado. Asimismo, también muy importante, vamos a continuar apoyando la investigación, un pilar fundamental para hacer frente al cáncer. La investigación que se desarrolla en el sistema sanitario de Euskadi, junto también a otros agentes, trata de lograr mejoras en el abordaje del cáncer de mama con el objetivo de conseguir tratamientos más personalizados que permitan aumentar la efectividad y reducir los efectos secundarios. En definitiva, persiguen una mejora en la salud y en la calidad de vida también de las pacientes. En la actualidad, el Sistema Sanitario Público Vasco participa en 64 proyectos de investigación en cáncer de mama, con una financiación externa solamente para ellos de 1,2 millones de euros. Los proyectos se desarrollan principalmente en el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonosti, donde colaboran el Hospital Universitario de Donostia y Oncológico A, en el Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces y también en la OSI Bilbao Basurto. Las líneas de investigación se centran principalmente en la caracterización de biomarcadores y en el desarrollo de nuevas terapias dirigidas a subtipos de cáncer de mama sin alternativa terapéutica específica hasta el momento. También se está trabajando en la utilización de herramientas Big Data para el análisis de los factores de riesgo, del pronóstico, de la eficacia del tratamiento y de la supervivencia, lo que permitirá disponer de modelos predictivos que ayudarán al soporte de las decisiones clínicas. Además, el Sistema Sanitario Vasco participa también en ensayos clínicos para la evaluación de nuevos fármacos o combinaciones de ellos. Desde el Departamento de Salud vamos a continuar apostando por el programa, por el resto de programas de cribado de Osakidetza y también por la investigación oncológica. Nuestro compromiso es firme para mantener un sistema sanitario público, universal y de calidad en el que las personas sigan constituyendo el eje central de nuestra acción. Desde estas premisas vamos a continuar priorizando la inversión en salud, intentando gestionar con eficiencia y responsabilidad con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad a todas las personas. Osasun sistema publikoa, unibertsala eta kalitatekoa mantentzeko konpromisoa dugu. Eta sistema horretan pertsonak izango dira, gure ekintzaren ardatz nagusia orain arte bezalaze. Osakidetzan lanean eta hobetzen jarraituko dugu. Gure helburu nagusia da kalitatezko arreta emango dela bermatzea. No quisiera finalizar sin pedir de nuevo hacer un llamamiento a ese 20% de mujeres que todavía no participan en el programa de detección precoz del cáncer de mama para que participen cuando reciben la citación, porque en la actualidad es la única y mejor herramienta de prevención con la que contamos para hacer frente a la enfermedad. Como se ha dicho, pero voy a terminar reflejándolo de nuevo, el cáncer de mama detectado en fases iniciales tiene mejor pronóstico y una tasa de curación más alta. Eskerrik asko guztioi, zuen ondoan izango gaituzue. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, por nuestra parte, para finalizar, trasladar nuestro compromiso, ¿no? Compromiso público de la Diputación Foral de Gipuzkoa de continuar colaborando con Kaitialin. Bueno, en ese objetivo y en esa línea de trabajo que no es otra que mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas por el cáncer de mama, de sus familias, en definitiva, por mejorar también a la sociedad, ¿no? Venimos ya un recorrido largo realizado, pero de verdad desde el inicio de la sociedad creemos en esta colaboración. Y antes de terminar, bueno, pues como veis, Charo me pedía la palabra porque os quería comentar algo más. Sí, yo os quería comentar algo. Que otros años os hemos traspasado el manifiesto de la Federación de Cáncer de Mama, FECMA, que formamos parte de él. En ese manifiesto, que no nos ha llegado para transmitiros, pero sí sabemos en qué consistía, era que en todas las comunidades el cáncer de mama se atendiera, o sea, la patología mamaria se atendería de igual manera. Nosotros, como representantes de la Federación, solemos hacer dos reuniones anuales.
Sabéis que la sanidad está transferida en todas las comunidades, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos todos allí, yo veo que la atención en patología mamaria no es lo mismo en todas las comunidades. A veces me suele dar a mí un poquito de vergüenza hablar. Y no es porque tenemos aquí el consejero con nosotros, pero aquí podemos hablar de que no tenemos lista de espera, que tenemos los mejores y más actualizados tratamientos en esta patología. Entonces, yo a veces, no digo porque creen que somos unos faroles y que echamos no sé qué, pues no, aquí estamos afortunadamente muy bien y espero seguir poder estando en las mismas condiciones. Eso quería agradecer a Osakidetza también, ¿eh? Esperemos que la respuesta sea como hasta ahora y mejoremos además, ¿eh? De diputación, nosotros nos quejamos. En Gipuzkoa tenemos una atención de las entidades públicas extraordinarias. Por lo tanto, yo no me puedo quejar. A la prensa a veces les gusta que nos quejemos. Yo no me puedo quejar, porque en verdad tenemos apoyo excepcional. Por lo tanto, es que recaso a todos. Bueno, Charo, yo creo que hay que agradecer sobre todo a los profesionales tanto del programa de detección precoz del cáncer de mama como a los asistenciales de diagnóstico y tratamiento, tanto de oncológico A como de la red Osakidetza, porque realmente el compromiso científico-técnico en formación, pero en trato con las mujeres y la implicación con el programa y con el cáncer, yo creo que es extraordinario y probablemente uno solo lo aprecia o se aprecia mucho más cuando realmente le afecta a uno. Bueno, yo creo que un apoyo, como señalaba Charo, por parte de las instituciones, una colaboración pues con el tercer sector y un largo corrido también para recorrer, para ir mejorando todos juntos, ¿no? Estetik, galderaren bat, baldin badaukazute, bai. Solo una cosa, dentro de estos ensayos clínicos en los que están participando, no sé si hay alguno que está en fase más avanzada, más esperanzador, si se puede dar algún mensaje concreto de tratamiento a las pacientes. Hombre, como ha dicho el consejero, se está investigando sobre todo en caracterización de tumores, es decir, en buscar. Hoy en día, como ya os he comentado, en un cáncer de mama hay que mirar, aparte del tipo de tumor que sea, que hay varios tipos, si tiene receptores o no, el HER, que es un gen específico, que tiene un tratamiento específico, el índice de proliferación. Entonces, lo que se está haciendo es categorizar mejor esos tumores, es decir, ver dentro de los subgrupos si hay más subgrupos, que probablemente los haya. Y en esos subgrupos es donde se está intentando probar nuevas moléculas. Ahora, todavía los estudios están en fases muy, 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 muy iniciales. No hay, de momento, avances así importantes como para decir este año con respecto, por ejemplo, al año pasado. Tenemos que pensar que el cáncer es una enfermedad crónica, no es como una gripe que evoluciona en una semana. Entonces, para ver resultados, a veces hay que esperar mucho tiempo. A la hora de hacer un ensayo tienes que incluir personas que probablemente hayan fracasado a otros tratamientos, porque tú a priori tienes que pensar que lo que tienes establecido, que sabes que es bueno, es lo primero que tienes que utilizar. Y cuando eso fracasa es cuando puedes empezar a buscar otras cosas. Entonces, no hay por el momento así grandes avances que se puedan expresar, pero bueno, yo creo que se va en la buena línea. Sí. A ver, para saber que efectivamente hay un incremento de una incidencia de una enfermedad como es, por ejemplo, el cáncer, en concreto en Euskadi, tienes que tener un registro de cáncer. Porque en realidad lo que hace un registro de cáncer como tenemos en Euskadi es contar el número de personas afectadas por el cáncer. Entonces, donde no hay un registro de cáncer, no sabes. Puedes tener ideas, pues, yo que sé, en comunidades, hay comunidades a las cuales no hay registro de cáncer. En España aproximadamente creo que la población cubierta por registro de cáncer no llega ni al 30%. Hay registros en Tarragona, pero no en toda la comunidad. Navarra sí tiene un registro de toda la comunidad, Euskadi también, Valencia, Mallorca, Asturias. En Andalucía hay alguna provincia como es Granada que tiene registro, Castilla La Mancha tiene un par de
provincias que tienen registro. Entonces, es difícil poder decir que esa incidencia, ese aumento de incidencia sería extrapolable a toda la población. Porque si no tienes un registro de cáncer, puedes hacer estimaciones, pero, como bien dice el nombre, son estimaciones. Ahora, tampoco el aumento de cáncer de mama que tenemos en Euskadi no es una cosa llamativa. Es una cosa que está produciéndose en la gran mayoría de los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo, sin embargo, la velocidad a la cual está aumentando el cáncer de mama es mayor. Porque la gente en los países en vías de desarrollo, a pesar de que hay población muy pobre que no tiene acceso, los pocos que tienen acceso están empezando a tener mucho más cáncer de mama de lo normal en su país, porque asumen de una manera más rápida todo lo que lleva la vida moderna. Lo aprenden enseguida. A nosotros nos ha costado un poco más, pero ellos lo aprenden enseguida. Y está aumentando mucho el cáncer de mama en países en vías de desarrollo, con todo lo dramático que tiene en cuanto a posibilidades de diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Y para cuándo se esperaría? Porque llegará un momento en que tendrá que parar, ¿no? Va a ir subiendo 1,5. ¿Para cuándo se espera un tope? Es muy difícil decir eso. Muy difícil. No cabe duda de que hay un aumento del cáncer en general, eso está clarísimo. Pero también nos ponemos a hablar del panorama sanitario total, pues hace un siglo la gente se moría de una infección. Ahora, sin embargo, pues no, vivimos más años. Entonces, todo eso conlleva a que aumenten enfermedades de tipo crónico y degenerativo, como es el cáncer. ¿Ah, cuándo va a parar esto? Pues no tenemos ni idea. Entonces, también hay que tener presente que, aunque hay muchos factores, lo que es muy claro es que el cáncer es una enfermedad ligada a envejecimiento. Sí. Somos una sociedad donde año a año tenemos menos población en los grupos de menor edad y tenemos más población en el grupo de mayores de 65 años y especialmente en el grupo de 80 años. Y además, por encima de 80 años, tenemos más población, sobre todo en mujeres, pues los hombres biológicamente somos más frágiles. Lo cual probablemente no es la única explicación, pero es uno de los motivos por los que el cáncer de mama y el resto de cánceres también aumenta. Con respecto al registro, los datos cerrados todavía no son del año 2015, no. Porque hay que ir revisando historia por historia de cada una de las personas ingresadas en los hospitales y fallecidas por cáncer de mama. Es normal que haya un decalaje, por lo tanto, los últimos datos que tenemos corresponden al año 2014 cerrado. No quisiera yo empañar hoy el día del cáncer de mama, que es un problema de salud pública suficientemente importante y que nos afecta de una manera muy nítida con otros temas. Pero bueno, a ver, este año, como el año pasado, no definimos una fecha concreta para el inicio de la campaña, sino que fundamentalmente, no tanto por el Real Decreto de Prescripción de Enfermera, que nos va a afectar igual una semana que otra, sino fundamentalmente por el clima. Y sí que determinamos que en tanto en cuanto no empeorara el tiempo, siempre y cuando no fuéramos muy para atrás, pues retrasaríamos. El tiempo que está haciendo es absolutamente anormal respecto al calor y además es mucho más difícil convencer a la gente que se acerque a vacunarse de la gripe con este clima. No obstante, no lo vamos a retrasar mucho más y creo que esta semana os convocaremos oportunamente, creo que el jueves, para daros todos los datos de la campaña de vacunación antigripal, cuándo va a empezar, cuándo va a finalizar y cómo la vamos a organizar. Entonces, ¿no tiene que ver con la ley de prescripción de enfermera? No. La ley de la llamada, el Real Decreto llamado de prescripción de enfermera, que está en vigor y lleva 2 años en vigor, afecta a todas las semanas, no por retrasar o adelantar, va a dejar de afectar, no es el factor fundamental. El factor fundamental es el calor. Ba, mila esker guztioi, tortzagatik.